Hola, mi nombre es Lorena Rojas. Esperamos se encuentren bastante bien. El día de hoy haremos el resumen de la semana a través de este, su canal Acajete Noticias para informar los acontecimientos más relevantes que suceden en Acajete y sus alrededores. Sin más que decirles, comencemos. El pasado fin de semana fue reaprendida la ex Miss Puebla. Lili Bustillos, esto debido a los delitos de explotación laboral. Las mujeres indígenas a través de la red de formadoras, Qualinemilis, AC, expresaron sus testimonios, en donde contaban que Lili les negaba el pago por su trabajo, les prohibía comunicación con sus familiares, las limitaba de comida, las encerraba y en el peor de los escenarios las violentaba físicamente. Inclusive una de ellas fue quemada con aceite de cocina caliente. Finalmente fue trasladada al penal de San Miguel. El día 25 de marzo a las 10 am se llevará a cabo el Tianguis Regional Agroecológico en el Parque Municipal de Acajete. Ha sido un proyecto realizado por Escuelas de Campo de la ID y el gobierno municipal del presidente David Meléndez López, en donde productores de la región 19 ofertan bioinsumos, semillas y cultivos. No solo eso, pues se contará con música, gastronomía, trueque y carnaval. El día martes de esta semana se llevó a cabo el primer festival Primavera 2023 en Acajete. Un evento muy alegre, por cierto, donde María Celedonia Barranco Martínez fue la reina de la Primavera, quien es parte de la estancia de día Casa del Abue. En Omosoc, la Policía Estatal detuvo a Gustavo R., presunto asaltante de camiones. Fue capturado con un arma de fuego, revólver, con ocho cartuchos útiles por lo que fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República. En Huachinango, el día martes, Celestino Rivera Martínez perdió la vida al quedar sepultado en la tierra. Esto sucedió cuando realizaba mantenimiento para la empresa Pemex. Pese a que sus compañeros lo auxiliaron para que pudiera salir y lo llevaron por sus medios hasta Huachinango, al llegar los paramédicos de la Cruz Roja avisaron que este ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se investiga qué sucedió en realidad y si fue negligencia por parte de la empresa de Pemex. El día 30 y 31 de marzo se llevará a cabo la jornada de salud visual en la estancia del DIV del municipio de Amozoc, ubicado en la calle 3 Sur, barrio Santiago, de 11 AM a 4 y media PM. Al comprar unos lentes adquieres el segundo de manera gratuita. Para más información acude a las instalaciones mencionadas. El día lunes ocurrió un ataque armado a plena luz del día. Fue un conductor de una camioneta Chevrolet 2023 de color gris y sin placas de circulación. En Acatzingo, en la autopista 150 de Orizaba, Puebla. El conductor de la unidad trató de resistirse. Sin embargo, los presuntos culpables huyeron en camionetas polarizadas. Más tarde llegaron oficiales de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Capufe, quienes confirmaron el deceso. La compañía Vive Tepeaca de la Casa de Cultura de Tepeaca estuvo presente el pasado viernes 17 de marzo en la Expo Feria San José, Chiapas, demostrando una vez más el talento y creatividad de la comunidad. El gobierno de Tepeaca, en coordinación con departamentos de Bienestar, Animal y Zoonosis, realizará esterilizaciones a perros en situación de calle de manera gratuita, en un horario de lunes a viernes de 9 m a 5 pm. Para mayor información te puedes comunicar al número que estaremos dejando en pantalla. En Santa Isabel Tepetzala se les informa a los padres de familia que se está aplicando la vacuna contra el virus de papiloma humano para niñas de 13 a 14 años. De igual forma, niñas que en este mes de marzo cumplan 13 años ya se podrán vacunar. Las interesadas deberán acudir al CESA Tepetzala con su CURP. Cartilla de vacunación, en específico la de color verde, y el formato de consentimiento de autorización que se les va a proporcionar, de lunes a viernes de 8 a 14 y media horas. Después del terrible acontecimiento de la estudiante Norma Lisbeth, quien perdió la vida por el bullying que ejercían sobre ella, la diputada Eliana Angélica Cervantes presentó una modificación del artículo 14 para que las instituciones educativas apliquen programas para reducir el bullying de las instituciones educativas. El día martes, en la colonia de San Martín de la Junta Auxiliar de Chachapa, se registró un enfrentamiento entre bandas delictivas. Los policías y Guardia Nacional llegaron para calmar la situación. Finalmente, después de las fuertes detonaciones, se ha registrado una persona sin vida y un elemento de seguridad herido. Y ahora en Tendencia. Es un orgullo mexicano la alpinista Viridiana Álvarez Chávez. Se ha convertido en la primera mujer mexicana en escalar cinco montañas más altas del mundo. Por cierto, ¿te imaginas trabajar en tu primer día como chofer de camión y que al equivocarte de camino los pasajeros te guían? Pues esto le sucedió a un conductor en Colombia, en donde se dejó ver la paciencia y empatía por parte de los pasajeros. Ayudando. A la derecha. Nos dio un tour. Nunca olvidará su primer día de trabajo. Gracias señor, nos alegró el día. Por otra parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 130 mil dólares, realizado esto en 2016 a la actriz de cine adulto Stormy Daniels, para evitar que hiciera público un encuentro sexual que dijo haber tenido con ella años anteriores lo cual ha perjudicado severamente a su imagen pública y tiene posibilidades inclusive de ir a prisión. Lamentablemente, la actriz Rebecca Jones falleció la madrugada del 22 de marzo. Pese a su lucha constante con el cáncer, perdió la batalla. Sin embargo, siempre admiraremos sus trabajos y la huella que dejó en el cine y las novelas mexicanas. Nos estaremos viendo la siguiente semana en este es su canal A Cajete Noticias. Si usted se entera primero, no duden en hacérmelo saber en mis redes sociales. Hasta entonces, yo soy Lorena Rojas y estamos informando. Que tenga un excelente día. Nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós.